Hola a todos y bienvenidos a la review de esta Make Illusion, en concreto en su versión 2. Como veis, una impresora que estéticamente llama la atención, la mires por donde la mires, sobre todo con este pedazo de marco de acero de 40x6 mm que estaréis viendo. Es una impresora cuyo volumen de impresión es bastante destacable, estamos hablando de 345 mm de ancho por 240 de fondo por 310 de altura. Un diseño bastante disruptivo, pero que sí que es verdad que pudiese recordarnos a otras marcas del sector como por ejemplo Luxbot. Llegado a este punto, alguien puede pensar que con esa base inferior tan estrecha, la máquina pudiera sufrir de balanceo hacia adelante y hacia atrás. Pues déjame que os diga que en esta versión 2 eso se ha visto mitigado gracias a la inclusión de estas dos patas impresas que estáis viendo ahora mismo. Una impresora con una cinemática tipo cartesiana y que se mueve sobre unas guías lineales tipo MGN12H tanto en su eje X como en su eje Y. Para el eje Z contamos con un doble husillo trapezoidal de 8 mm y unos acopladores flexibles de aluminio guiados por dobles rodamientos tipo 688ZZ. Para terminar con el acabado estructural y estético de la máquina, en el frontal nos encontramos con una conexión tipo USB, un lector de tarjetas microSD y también un puerto USB 2.0 tipo A. Todo ello acompañado de un botón de encendido y apagado y de una pantalla táctil de 3.5 pulgadas modelo MKS-TS35 TrueColor. Pantalla que, aunque ofrece una experiencia realmente agradable al tacto, a veces no es todo lo reactiva que se podría esperar. Sí que es verdad que se ve francamente bien y que los menús están bastante elaborados y permiten la configuración de prácticamente la mayoría de parámetros de la máquina. Déjame que os diga que estos iconos han sido también personalizados mediante firmware. Como veis, la gestión de cables también es bastante buena y se realiza mediante esta cadeneta flexible que veis aquí, que la verdad le da un acabado final muy limpio, ya que no se aprecia ningún cable por ahí suelto ni nada. Finalmente, en la parte superior del marco nos encontramos con dos portabobinas de gran calidad. Pasamos ahora a hablar de la superficie de impresión, en la que nos encontramos un vídeo templado de 450x350x4 mm y adherido a este una cama caliente de silicona de 500 vatios y 220 voltios gestionada por un relé sólido de 10 amperios. Como os decía, esta cama caliente de silicona viene directamente adherida al vidrio, lo que hará que si queremos retirarlo completamente no podamos, puesto que el cableado de la cama no lo impedirá. Si descubrimos este vidrio, podremos encontrar las guías lineales que os comentaba que también tenemos en el eje Y, así como el final de carrera y el resto de la electrónica. Refiriéndonos ahora al conjunto de extrusión, nos encontramos con un extrusor directo de diseño propio y de doble engranaje, acompañado de un bloque de aluminio tipo E3D V6 y un nozzle 04. Tamaño de nozzle que a priori no comparto, puesto que yo entiendo que en un volumen de impresión tan grande lo más lógico sería tener un nozzle 06 o 05. En cualquier caso, este detalle no es relevante ya que será el propio usuario el que podrá elegir cambiarlo a posteriori. Para la refrigeración nos encontramos con dos ventiladores de 40x40x10, siendo el ventilador del disipador tipo RGB. Esta característica es simplemente estética, pero eso sí, que sepáis que con la luz apagada el ventilador luce y mucho. Finalmente, realizaremos la autonivelación mediante un MKS-3D Touch que personalmente y en mi unidad no ha funcionado todo lo bien que yo esperaba y la verdad que el primer día de funcionamiento me dio un poco de guerra, pero eso sí, una vez solucionado no volvió a fallar. En cuanto al acabado final de impresión, pese a que me parece de grandísima calidad, sí que es verdad que no podría tildarlo de sobresaliente y en gran parte creo que es por el caudal de aire que genera el ventilador de capa. Eso o un mal diseño de la tobera que hace que no llegue todo el aire que debería para refrigerar bien los voladizos como este que estáis viendo en pantalla. Igualmente, me avisan desde Make Illusion que ya han tomado nota de ello y se ha rediseñado la tobera de capa. En cuanto a la electrónica y cerebro de la máquina, nos encontramos con una placa MKS Robin Nano en su versión 3.1 de 32 bits, acompañada de todo el ecosistema MKS como es el módulo Wi-Fi o el módulo de autoapagado MKS PWC en su versión 2.0.
Para mover todos los ejes de la máquina encontramos motores NEMA 17 de 38 mm acompañados de 4 drivers TMC2209 en su versión 2.0. Para refrigerar estos drivers encontramos también un ventilador de 60x60. Por último, aunque escondido, también podemos ver los RGB que dan color al logotipo iluminado que encontramos en el frontal de la máquina. Y, como he dicho anteriormente, para gestionar la cama caliente podemos observar un relé sólido de 10 amperios. Y ahora, lo que más llama la atención a simple vista, la fuente de la alimentación, que ocupa prácticamente todo el largo de la base de la máquina. En este caso nos encontramos con una de 12 voltios, 400 vatios y 33 amperios. La refrigeración se hace de forma pasiva, lo que la hace realmente silenciosa, pero que me hace plantearme qué tal será su desempeño, sobre todo aquí en el sur, en los días de verano. Y ahora un accesorio que me parece todo un acierto por parte de la gente de Make Illusion, y es esta barra LED imantada que podremos colocar en la parte superior del frame y que dispone de la opción encendido, apagado y automático, en la cual simplemente deslizando la palma por la superficie de la luz se encenderá. Sin duda me parece un accesorio más que esencial para el día a día. Antes de pasar a dar mi valoración final sobre esta máquina, me gustaría hacer mucho hincapié en la página web oficial de Make Illusion, en la que encontraréis información muy detallada de cada uno de los componentes, mucha información sobre la filosofía que hay detrás de esta empresa y un montón de render e imágenes originales que nos ayudarán a entender muchísimo más cada una de las partes de esta máquina. Y ya para terminar la review de esta impresora, paso a daros mi opinión totalmente, por supuesto, personal y subjetiva sobre esta Make Illusion versión 2. Y bueno, la verdad, dejadme que sea sincero, y es que tengo opiniones encontradas respecto a esta máquina. Por un lado, encuentro un montón de cosas muy positivas. La primera de todas y más importante es que es una máquina 100% hecha en España, cosa que me alegra muchísimo decir. Ya estamos hartos, ¿no?, de impresoras llegadas desde China, y esto es todo un soplo de aire fresco al panorama actual de modelos que podemos encontrar en el mercado. Otro punto muy a destacar es que una máquina 100% open source. Ya sabéis que desde mi proyecto, por supuesto, abogamos por el tema del código abierto, y esta impresora cumple ese concepto a rajatabla. Luego también está el tema del diseño, por supuesto, es una máquina bonita, la mires por donde la mires. Mismamente por aquí, por mi taller, han pasado unas cuantas personas y amigos y todas se quedaban embobadas, porque la verdad es que la impresora es muy bonita. Por supuesto, dejadme que os diga que los colores también son personalizables. En este caso yo tengo aquí este rojo Ferrari, pero me indican desde Make Illusion que la podemos encontrar también en amarillo, en azul y en un montón de colores más que le podéis preguntar a la hora de hacer pedido. Y bueno, haciendo énfasis en este punto, ese es otro de los aspectos positivos que me gusta de esta máquina, y es que está hecha con cariño, ¿vale? O sea, se nota que de momento están haciendo tiradas pequeñas, muy a la carta, y eso en el producto final se nota en cuanto al tema, por ejemplo, de la disposición del cableado, de la elección de componentes. O sea, se nota que el producto final está muy, muy mirado. Otro punto que me gusta muchísimo de esto de este proyecto, ¿no?, de Make Illusion, es el tema del soporte técnico. Yo estos días que he estado probando la máquina, no ha habido ni un día que no haya llamado a, en este caso a David, para que me diese soporte, y ya sea por mensaje o por llamada, pues he tenido ahí ese soporte técnico, y eso creo que es un añadido que echamos en falta en otro tipo de máquinas, por supuesto. En cuanto a los aspectos negativos de la máquina, sí que es verdad que he encontrado muy pocos y no muy relevantes, a excepción de uno que os voy a decir. Bueno, los primeros serían que el perfil que te dan desde Make Illusion cuando recibes la máquina es un perfil hecho para Simplify, ¿vale? De momento no tienen colgado en la página web perfiles para otros slicers. Hablando de una impresora del precio del que estamos hablando, que luego os comentaré cuál es, sí que es verdad que considero que deberíamos de disponer de toda la gama de perfiles disponibles, por lo menos con los slicers más usados que hay actualmente, que ya sabéis que son Cura, Prusa Slicer, Super Slicer y, por supuesto, Simplify. Que sí, que he tardado 10 minutos en hacerme mi propio perfil en Super Slicer, que por cierto lo dejaré aquí abajo en la descripción. Pero bueno, pues eso, ya le tengo que dedicar 10 minutos a hacer el perfil, cuando entiendo que una impresora por este rango de precio debería así llegar y ponerse a funcionar. La última y gran baza negativa que sí que le veo yo a este proyecto
es el precio, ¿vale? A día de hoy que estoy grabando esta review tiene un descuento activo, creo que está en unos 700 euros, 700 y poco, pero sé que el precio original pues, superaba los 800 euros. Vaya por delante que yo no opino que esta máquina no valga ese precio, por supuesto que los componentes son de altísima calidad, como he dicho anteriormente, el chasis es espectacular, el trabajo en pintura es espectacular y estamos hablando de un producto hecho en España, vaya por delante eso, pero sí que es verdad que pensando en el cliente final que pueda elegir esta máquina, la barrera psicológica que te puede hacer mover a otra impresora ya reconocida en el mercado como pueden ser una Prusa, pues está ahí sí o sí. Por supuesto yo no soy nadie aquí para marcar el precio de lo que valen las cosas, pero sí que he encontrado ese punto negativo, sobre todo porque la experiencia que yo he vivido como maker imprimiendo con esta máquina no es la que sí me han transmitido otras máquinas de ese rango de precio. Muchas veces creemos que el precio de una máquina es solo los componentes que lleva y esta eso lo cumple, pero ¿qué hay de la experiencia de usuario? Como ya lo he contado en la review, hay ciertas cositas que me han sacado un poco de esa experiencia premium que esperaba de un producto de este precio. Por supuesto, todo esto que acabo de comentar, tanto positivo como negativo, lo repito una vez más, es mi opinión personal y deberíais de ser vosotros los que bajo vuestra experiencia saquéis vuestras propias conclusiones. Yo, por supuesto, apoyo porque compréis esta impresora, lo digo desde ya, de hecho también tenéis el enlace de compra aquí abajo. Vaya a disfrutar de ella, tiene una base de impresión espectacular. Yo pensé que para hacer cartelería esta máquina, vamos, es un torpedo total. Y bueno, si os ha gustado esta review, me encantaría que me dejaseis aquí abajo un comentario, un me gusta, que lo compartieseis por otro sitio y así yo también pues me animo a hacer más reviews de este tipo que la verdad son bastante laboriosas. Por lo demás, ya sabéis dónde podéis encontrarme, estoy por todas las redes sociales, principalmente Instagram y Twitter, donde podéis encontrarme por @tufactoria3D y por supuesto todos los domingos a las 9 en directo en nuestro programa semanal llamado Maker Session. Por lo demás, un abrazo enorme, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.